Hoy hemos visto cómo la consejera Gotzone Sagardui y el gobierno vasco han optado, una vez más, por no reconocer una crisis y actuar en consecuencia, una vez más y una vez más en Osakidetza. Sagardui ha demostrado ser una persona que huye de sus responsabilidades en la mayor crisis política y de prestigio institucional que se está viviendo en los últimos años. Creemos que no debería ser consejera. La soberbia y la ceguera política no pueden regir el modelo de gobernanza de ninguna administración. No se puede convocar una rueda de prensa de urgencia en mitad de una crisis política para señalar al país que le importan un bledo las críticas y denuncias del personal sanitario y profesional, sindical y de toda la oposición política. Solo acentúa la gravedad de la crisis que estamos viviendo en Osakidetza. Euskal Herria Bildu adoptará todas las medidas políticas necesarias para resetear el modelo de gestión del Departamento de Sanidad, para recuperar el prestigio de Osakidetza, paralizar su desmantelamiento y depurar las responsabilidades políticas pertinentes, incluida la de la consejera misma. Es tiempo de soluciones. No se pueden eludir las responsabilidades y consideramos que antes o después Sagardui tendrá que dar las explicaciones pertinentes.